México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México, Distrito Federal, para el mundo. Tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV. TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México? Transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Mira nada más. Se encuentra en el estudio en la mañanita de hoy una eminencia. Y bueno, que sea él mismo el que nos cuente su trayectoria musical, en fin, su trayectoria de vida, maestro. Muy buenas tardes, Gilberto Triana, bienvenido. Para mí es un placer, Uber, estar contigo y estar con este canal. Realmente es satisfactorio, muy gentil por permitirnos llegar a todos los oyentes. Bueno, maestro, cuéntenos un poquitito de su vida, hombre, de su trayectoria, aunque vamos a hacer tres partes porque seguramente esa carga que tiene usted de historia va a ser demasiada y queremos saberla, por supuesto, maestro. Cuéntenos un poquitito de dónde es, los años en la música, los años, su trayectoria profesional. Bueno, yo soy boyacense de pura raza. Soy nacido en un pueblo llamado Belén, Boyacá, al norte de Boyacá. Y me levanté en Tunja. Y tú más o menos a los 2 años, mis papás se trasladaron para Tunja y allí crecí, estudié primaria, secundaria y parte de mi vida profesional. Soy médico, psicólogo clínico, PhD en psicología clínica de la Universidad de Cambridge y médico especialista en pediatría y medicina homeopática. Bueno, la vida musical es otra cosa. Eso ya es genético, eso es de familia, eso no es mis abuelos, tanto maternos como paternos, músicos, papá músico. Entonces, pues la música la llevo en la sangre. Bueno, maestro, ¿y qué tipo de música? Porque tengo aquí un mundo de trabajos musicales habidos y por haber. Bueno, realmente yo he compuesto de toda clase de música, de ritmos. Tengo pasillos, bambucos, joropos, algunos también porros y música de la costa, como boleros, bastantes boleros, vals, danzas. Y últimamente tengo unas obras de música alegre, como es merengue, son y demás. ¿Por qué? Porque cuando uno está componiendo, es el momento, es el instante. Y de acuerdo a ese instante, compone y de acuerdo a los sentimientos. Entonces, no puedo decir que si yo estoy triste, no voy a escribir una obra alegre, sino voy a escribir sobre la tristeza, lo que estoy sintiendo. Y si estoy alegre, escribo lo que estoy sintiendo, esa alegría, esa felicidad, y la transmito a través de mis obras musicales. Entonces, la música y mis obras musicales son momentos de vida. Bueno, muchas gracias, maestro, por haber asistido a nuestra invitación en la mañanita de hoy. Bueno, uno de los temas promocionales en la tardecita de hoy, en la mañanita de hoy, perdón, que con el cual usted se sienta feliz y contento, ¿cuál sería que sea su consentida, digamos, para promocionarla aquí y aventársela a todos los oyentes y los televidentes? Bueno, yo le hice una obra musical a mamá que se llama Madrecita. Madrecita es una obra extraordinaria, es un bolero. Y se lo dediqué a mamá porque realmente es el ser más bello. Y digo, madrecita, el ser más lindo, el más hermoso, es una obra extraordinaria. Espero que ustedes, con ese trío, porque está en trío, la puedan disfrutar, la puedan, esto que entre otras cosas, está en video y está en CD.
y hay muchas obras más. Bueno, ¿te parece bien si aventamos esa rolita aquí en Mexicanísima TV? Madrecita del maestro Gilberto Triana Molina Mira Nada Más, solamente aquí en Mexicanísima TV. ¡Vámonos! Madrecita, el ser más dulce, el más hermoso y el más tierno, en tu seno me arrullaste, madre mía, y me diste consuelo. Y me diste tu amor y velaste mi sueño. Cuánto luchaste por tus hijos con desvelo. No te cansaste de ser madre, aún renunciando a tu sueño. Madrecita, la palabra más sublime que sale del corazón para poderte decir, madre, te quiero. Tus hijos estarán y siempre serás un ser divino, porque me sale del alma, madre mía, decir que te amo, decir que te adoro, decir que te quiero. Decir que te quiero. Uy, qué tema espectacular, mira nada más. Y bueno, seguimos chismeando aquí con el maestro Gilberto Triana Molina, mira nada más, hombre. Escritor, ¿no, maestro? Sí, he escrito 36 obras, libros, ¿no? Estoy hablando de libros. Y en música, pues yo creo que voy por sobre los 100 temas musicales en las diferentes áreas, o sea, diferentes ritmos. Maestro, uno de los proyectos que tiene Mexicanísima TV a nivel mundial es recuperar y hacer apología a las culturas y en Colombia especialmente para recuperar esos tríos, esas serenatas en las ventanas, en los balcones, los boleros, la música colombiana tradicional de Colombia, ¿por qué está tan perdida, maestro? Bueno, lo que ocurre es esto, no sé si te has fijado que realmente en las aulas académicas, tanto en primaria, secundaria y a nivel superior, realmente en nuestro medio no se le enseña al individuo a tener el sentido de pertenencia. Y esa falta de sentido de pertenencia ha hecho que el individuo no aprecie lo que tiene. No aprecies su terruño, sus costumbres, su pueblo,
su gente, aquello que nosotros realmente con lo que nacemos, en nuestra cultura, ¿no? La verdad, eso se ha venido despersonalizando y es muy grave. En las obras mías se encuentran obras musicales donde, por ejemplo, estoy hablando de un pueblo, Regreso a mi pueblo. Es una danza. Y hoy regreso a mi pueblo, allí donde nací. Es una obra que espero que ustedes la escuchen. Es fabulosa. Maestro, hablando de las danzas, es que sí, claro. Yo me acuerdo en las épocas de colegio, porque ahora ya no se ve la verdad, digamos que tengan que hacer un acto cultural en el colegio o en algunas partes, y en Colombia casi no se ve lo de las danzas. ¿Qué podríamos hacer para rescatar esa parte, maestro? Mire, afortunadamente tú y este grupo que se está bregando a culturizar, y en varias facultades de música de unas universidades nuestras, como por ejemplo la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, que antes ella recogió lo que antes fue la Academia Boyacense de Música y la primera normal musical de Colombia, con sede en Tunja, que la creó en los años 70 el maestro Guillermo Amezquitanoza, que ojalá esté vivo todavía, un musicólogo extraordinario. Y luego la absorbió la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de Cundinamarca tiene la Facultad de Música, que también está rescatando nuestra música. Precisamente ahí tenemos el Rey de Requinto actualmente, que están bregando a rescatar nuestra música. Y con ellos en este momento están en gira por Alemania llevando nuestros aires musicales. ¿Y todo lo que tiene que ver con cumbias y sones? Cumbias, torbellino, bambuco, pasillo, nuestras danzas netamente campesinas, la música campesina nuestra, le están llevando allá todos los sones, empezando también por la guabina, que es nuestra, muy nuestra, de nuestros pueblos, pero que ya nadie la escucha. Eso se está rescatando. Guabina, mira nada más. Bueno, maestro, ojalá tengamos el orgullo de poderlos traer aquí al programa Mexicanísima TV y poder compartir con todos ustedes, mis oyentes, mis televidentes. Bueno, maestro, se nos acaba la primer parte de este especial con el maestro Gilberto Triana Molina. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir? Aviéntese todos los datos para que la gente que está interesada en saber un poquito más del maestro Gilberto, pues se pueda comunicar con usted. Y bueno, yo sé que usted es una persona muy amable, muy dada a las gentes. Estoy en el teléfono 346-4374, teléfono fijo, 346-4374 o 320-255-6055. 320-255-6055, que son los teléfonos que tenemos para que se comuniquen en la carrera 18-57-17, carrera 18-57-17 de la ciudad de Bogotá. O si no, en la página, yo tengo una página que se llama www.fundacionquidmo.com o simplemente Gilberto Triana Molina en cualquier motor de búsqueda. Ahí me encuentran. Bueno, maestro, muchas gracias por haber atendido este llamado, hombre, de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México, aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. En un momento regresamos con más. Estás viendo Mexicanísima TV.